you Ima dama ya yo dea, como el Señor ama a tu Ima dama ya yo dea, como el Señor ama a tu Ima dama ya yo dea, como el ve roqued, semejach, ve roqued, me ha No entiende nada, ¿eh? no entiende nada, en español, les traduje esta canción. Si la persona hubiera sabido cuánto el creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el creador le ama, otra vez. Si la persona hubiera sabido cuánto el creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el creador le ama, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. ¿Qué me dicen de eso? Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén. Estamos en el Shiva Hutshel Hesed, tiro de bondad y a nuestro querido maestro y espiritual, Rabino Shalom Shalomarus, que Ángel shalom nos bendiga siempre. Empezamos con alegría, estamos en el mes de la alegría, muchas cosas buenas. Si tenemos más tiempo, les sigo cantando esta canción, es muy interesante. Si no, en otra oportunidad, vamos a empezar con el chiste, tenemos mucho, mucho, mucho que aprender hoy de verdad cosas impresionantes. Así que vamos a empezar con nuestro chiste. Un hombre camina por la calle y de pronto, ¡pum! ¿Saben lo que le pasa? Alex, te extrañé tanto, Alex. Acabo de volver de Sudamérica, de Miami, de Estados Unidos. Lo extrañé a Alex, nuestro fiel camarógrafo, Alex. Y aplaudir a Alex, aquí está. Un hombre va por la calle, él entiende todos los chistes. Se está riendo antes del chiste. Un hombre va por la calle y de pronto, ¡Pum! Le cae sobre la cabeza una maceta. Una maceta con, con una planta. ¡Pum! Le cae sobre la cabeza este hombre furioso. ¿Qué? Alguien me tiró una maceta en la cabeza, le voy a romper el alma. Sube al primer piso, golpea la puerta. Abre la puerta. ¿Quién tiró aquí la maceta? Le abre un niño pequeño. Señor, qué, ¿qué? ¿Tú tiraste la maceta? Dice, no, 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 no. Yo no tiré nada. Yo, yo, no, no. no tiraste nada. ¡Pum! Le da una cachetada y le dice, tienes suerte. Suba al otro piso. Era un edificio de dos pisos. Seguramente es del segundo piso. Golpea la puerta y grita. ¡Ey! Abre la puerta. Usted tiró una maceta sobre mi cabeza. Abre la puerta. Se abre la puerta y ve un, un hombre. El tamaño de un, de un camión. <laughs> un ruchador. Le dije, ¿sí? ¿Y qué? Dice, eh, vine a devolverte la maceta y yo todo te... De... Una gallina. <laughs> ay, ay, ay. Sí, sí, sí. En la vida hay pruebas. No entendemos por qué pasan cosas, caen macetas sobre la cabeza. Culpamos a los demás, al niño del primer piso, el de segundo piso. Entonces, de pronto... Cuando llega ese hombre en tamaño de una camioneta, un luchador enorme, de pronto nos asustamos. No, no, todo bien. Esto es una gran moraleja para la vida. Gran moraleja para la vida. Enseguida vamos a entender Esto es chiste, esta introducción a toda nuestra enseñanza de hoy. Acabamos de regresar, junto con nuestro querido maestro, el rabino Shalomarush, de una gira, gira mundial, de medio mundo. La gira de la emuná. Hemos estado en Toronto, Canadá. Luego en donde fuimos Los Ángeles, sí, Los Ángeles. Y después Las Vegas. Fuimos a Elvis Presley ahí, muchos Elvis Presley ahí. Y después Miami, Miami Beach. Y después no van a creer, sí lo van a creer, porque nos encontramos juntos. Fuimos a Bogotá, fuimos a Bogotá en Colombia. Grandes eventos por todos lados, miles de personas y después Chile, visitamos Chile y volvimos a Nueva York para la última charla y de ahí a la Santa Ciudad de Jerusalén. Gracias a Shem por estar en casa y por poder difundir a Fue impresionante conocerlos a todos ustedes. Si Dios quiere, pronto vamos a visitarlos otros países, Argentina, Brasil, Uruguay, Uruguay, Argentina. Bueno, vamos a visitarlos a todos, Beslat Hashem, de poco a poco. Pero lo más importante que nos podemos ver a través de la pantalla, tuk, 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 me ven, qué bien, me escuchan, perfecto. Alex aquí, todo bien. Quiero compartir con ustedes una gran, una poderosa enseñanza. De hecho, es la clase que, de hecho, la clase final de nuestra gira que Rabino Arish dio en Nueva York. Yo he, ten he tenido el mérito de traducir Rav, no al español, sino al inglés. Pero ahora, puedo transmitirles a ustedes esta gran enseñanza en español para que no digan que se perdieron algo. Entonces, esta es una de esas charlas que pueden cambiar tu vida. Que pueden darte un nuevo punto de vista en la vida. Y de hecho es un, un resumen a todo lo que estamos aprendiendo juntos, estudiando, estudiando juntos ya tanto tiempo, años, esta charla, de verdad el que la ponga en práctica, la lleve con una forma seria, va a poder de verdad empezar a vivir como el creador quiere que viva gozando de la vida, apreciando cada segundo de su vida. Vamos a empezar entonces. Y así empieza, así empezó el Rabino Arush en Nueva York. Y dijo así. El Admorazaken, ¿escucharon del Admorazaken? Es conocido como el alter rebe de Lubavitch de Chabad, uno de los grandes tzadikim. En años pasados, el primer, de hecho, primer rebe del movimiento de Lubavitch, del movimiento hasídico, y él escribe así algo muy interesante. Escuchen bien. Él escribe que cuando Adam, Adán, el primer ser humano, junto con su esposa Javá, Eva, cuando se encontraban en el jardín del Edén, en el paraíso, tenían Recibieron del Creador, tenían un nivel espiritual inmenso. Ni podemos imaginar, no podemos entender. Todo el mundo era algo espiritual, algo muy fino, muy delicado. Reinaba ahí en el paraíso la luz, la presencia divina, la luz del Creador. Y ellos podían gozar, lo que se llama en hebreo, gozar de la luz. De la presencia divina. Así fue. su un nivel espiritual que no, ni podemos entender. Que fue Adán. No es lo que se ve en las películas. Eh, un hombre caminando por un jardín. Es, sin ropa. Es algo que no podemos entender. Esa realidad. Dice el arte rebe que tiene un nivel espiritual. Que no podemos entender. Pero sin embargo. Después de haber pecado. Por comer del fruto prohibido cayeron de su nivel espiritual hasta lo más profundo que hay, cayeron en una oscuridad también espiritual que era algo sofocante, algo que no, no podía seguir existir, existiendo. Pero el Creador lo hizo jun, justo antes de haber llegado el día de Shabbat, el día de Shabbat, la víspera de Shabbat. Cuando llegó el sagrado día de Shabbat, entonces brilló sobre ellos la luz del Shabbat. Esa luz espiritual del día sagrado de Shabbat. Y esa luz, de hecho, era, de nuevo, la luz del Creador. Una vez más, podían gozar de la luz del Creador. Y explica el Rabino Arush que la luz de, del Shabbat, la luz de la Torah, la luz de los preceptos, de las mitzvot, todos son... De hecho, la luz del Creador mismo, la luz divina. Y cuando se siente luz divina, algo muy interesante, interesante pasa. ¿Qué pasa? Vemos en los salmos. El salmo muy conocido, Mizmor Shir Leyoma Shabbat. Un salmo para el día de Shabbat, que el rey David escribió en nombre de Adán. Empieza así. Mizmor Shir Leyoma Shabbat. Un salmo para el día de Shabbat. Tov, leodot, le Es bueno agradecer al Creador, al Eterno. ¿Qué dice Adán en el instante, en el segundo, que lo toca? Esa luz divina, esa luz de Shabbat, otra vez más la luz del Creador lo ilumina después de haber caído en ese pecado, en esa oscuridad. Enseguida dice, Tov, leodot, le Tov, es bueno, leodot, agradecer le al Eterno, al Creador. Y explica el a quien explica así: que la luz del Shabbat es la luz del Creador del Eterno. Y enseguida que los iluminó, ¿qué pasó? Sus bocas, sus labios pronunciaron palabras de agradecimiento y gratitud. Y esto nos explica: porque hay mucha gente que siente que no puede ser agradecida por las cosas que tiene en su vida, no puede agradecer por lo que tiene en la vida. Siente bloqueada. Mira, tienes muchas bendiciones en tu vida. Tienes, gracias a Dios, tienes un lugar de trabajo. Tienes una familia. Tienes esto, lo otro. No ve nada. Tienes que estar agradecido por lo que tienes. No ve nada. Por lo menos, te las gracias por lo que tiene. No puedo, no, no, no. ¿Por qué? Explica Rabino Arus. Basado en esta gran enseñanza. Que, si la persona siente que no puede agradecer, es porque se encuentra en una oscuridad espiritual. Se encuentra en oscuridad. Pero enseguida que logra ver la luz divina, la luz del Creador, enseguida se le abren las puertas, puede empezar a agradecer. Y es lo que vamos a aprender hoy. Cómo lograr esa luz divina. Cómo poder, poder iluminar. Hacer brillar nuestra vida. Y mucho más rectificar todo nuestro pasado para tener un futuro lleno de luz. ¿Cómo poder corregir, reparar, corregir, rectificar nuestra vida para poder desde este momento seguir adelante y vivir con la luz divina, agradeciendo en cada momento? Es lo que queremos hacer ahora. Entonces... Si no puedes experimentar, vivir, sentir la luz del Creador, estás bloqueado, no puedes agradecer. Y por eso, enseguida que Adán sintió esa luz de nuevo, dijo un salmo, un cántico para el día de Shabbat, es bueno agradecer a Hashem. Y dice el Alte Rebbe sobre el versículo también de Teilim de los Salmos dice el rey David ábrenme por favor, ábrenme los portones de la justicia entraré en ellos y agradeceré al eterno esta es la puerta hacia Hashem el eterno los justos, los tzadikim entrarán en ella en esa puerta, en este portón explica el alter sobre este versículo es lo que siempre decimos y es lo que Rabino Arush mismo <laughs> escribió un libro entero sobre este tema, las puertas de la gratitud. Hasta su título nos enseña esto. Pero el Alte Rebbe ya lo dijo. ¿Qué dice? Abranme esas puertas para que yo pueda entrar al palacio del rey y agradecerle. Dice el Alte Rebbe que la gratitud y el agradecimiento abren todas las puertas del cielo. Las puertas, los portones enormes del paraíso, del palacio del rey. Y de hecho, el que agradece al Creador, se les abren todas las puertas celestiales y todas las bendiciones empiezan a llegar, todas las salvaciones que necesita, toda la ayuda divina que necesita, hasta milagros ocurren en su vida cuando la persona es agradecida y le da las gracias al Creador. Así dice el Aterrebe. Ábreme las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque quiero agradecerle al creador. ¿Cómo puedes abrir las puertas del cielo? A través de dar las gracias. Decir toda, 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 Alex. Toda es gracias en hebreo. Toda rabá. Muchas gracias. Aquí aprendemos hebreo, aprendemos torá, aprendemos cómo vivir. Aquí hay todo de Si das las gracias, abres todas las puertas divinas. ¿A qué se parece esto? Una persona llega a los portones del palacio del rey. De un rey importante. Ahí hay un guardia. Ahí está el guardia esperándole. No esperándole. Haciendo su, su trabajo. Llega esa persona y dice... Eh, Señor guardia, quiero entrar, quiero ver al rey. Tengo un asunto con el rey. ¿Tienes un asunto con el rey? ¡Uh! Bienvenido. ¿Qué quieres del rey? ¿Qué quiero del rey? Quiero pedirle esto y esto y esto y me falta esto y me falta esto y esto, y lo, 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 lo. no hay problema, señor. Tenemos aquí una oficina especial para gente como tú. Entra ahí, entra en la oficina y empiezan firmar y llenar formularios y llenar y llenar, y ahí lo mandan a otra oficina, a otra oficina, pasan dos años y dice, y falta una otra oficina más, y otra, y burocracia, hasta que llega a ver al rey. Por otro lado, otra persona llega a las puertas del palacio, el guardia dice, sí, ¿qué quieres? Dice, necesito ver al rey, ah! ¿Tú también quieres ver al rey? Seguro, sí. ¿Qué necesitas? Nada. ¿Qué? Nada. No entiendo. ¿No necesitas nada del rey? No. ¿Pues ¿Para qué viniste? Quiero darle las gracias. ¿Qué? Sí. Quiero darle las gracias por todas las cosas que hace por mí. Eso es todo. La ley espiritual en el cielo dice que cuando la persona quiere agradecerle al rey, hay que dejarla entrar enseguida. ¿Por qué? Porque el rey goza. Le encanta ver una persona agradecida. Entonces le dejan entrar, le dice gracias al rey, y el rey ya ve todas sus necesidades. De hecho, pregunta: Quiero que me averigüen. ¿Esta, esta persona tiene trabajo? ¿Tiene esposa? Ah, no, no tiene pareja. ¿Y tiene, tiene un buen sueldo? No. El rey ya se ocupa de todas sus necesidades. Sin que esta persona pida nada. Y enseguida vamos a aprenderlo un poco mejor. Ya se le abren todas las puertas divinas y entra directamente al rey y todas sus necesidades le son otorgadas sin que pidió nada. Solo dio las gracias. Vamos a profundizar un poquito. En la vida hay muchas cosas que nos parecen malas. Cualquiera, no sé si todo está bueno en el mundo, todo es bueno, Pff, qué bueno. No viste el noticiero de anoche no escuchaste lo que pasó. Ah, sí, sí, muy malo, ¿no? Sí, sí. Y eso lo que pasó ahí, eh, ¿no escuchaste? Ah, sí, sí. Hay cosas malas en el mundo, ¿verdad? Y tanto más cuando es en nuestras propias vidas. Dios no lo permita dentro de nuestros hogares o Dios no lo permita con nuestros hijos o familia, cosas así. La persona sufre, siente que cosas malas están pasando. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo la persona puede empezar a agradecer? Se bloquea. La luz del Creador ya no brilla para ella. Y entonces no puede agradecer y no puede recibir bendiciones. Para eso necesitamos entender un concepto: el concepto de la inmunidad, de la fe auténtica. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a profundizar un poco en esto. Y vamos a ver cómo logramos ser agradecidos y abrir todas las puertas. Vamos a ver. Vamos a tomar como ejemplo la festividad famosa de Purim. ¿Conocen la festividad de Purim? Por supuesto. La gran salvación del pueblo, pueblo de Israel. Muy interesante. Como en estos días, fue en aquel entonces, en Persa, o es Irán, los judíos se encontraban en el exilio. Y el Rey Hashverosh, era un rey malvado y tenía alguien que le ayudaba, el virrey, Amán, el malvado Amán Arsha, que decidió que hay que matarlos a todos los judíos. Por, por todo el mundo, porque el, el, el reinado de Ahasveros se extendía sobre todo el mundo. Todo el mundo. Era el imperio de Ahasveros, Decidieron matar iniquilar a todos los judíos del mundo. ¿Es una cosa buena? Por supuesto que no. ¿Y si no es suficiente? Una de las mujeres más justas, más tzadikot del pueblo de Israel fue llevada al palacio del rey. ¿Cómo se llamaba ella? Esther. Esther. Era una tzadiká, una mujer justa, virtuosa. Fue llevada para ser la esposa de ese malvado, impuro. ¿Qué le va a pasar a ella? ¿Qué va a pasar ahora? Eso es bueno. Es lo peor que hay. El pueblo judío ve eso y no sabe cómo enfrentar esa prueba. Hemos explicado esto. Nuestra charla, cómo se salvó Esther, les recomiendo ver. Y otras charlas sobre Purim. Pero vamos a tomarlo solo como ejemplo. ¿Qué pasó al final? De eso que Esther fue llevada a la casa de Ajasveros, ¿qué pasó? De ahí empezó a florecer la salvación del pueblo de Israel. De ahí empezó la redención del pueblo judío, tanto de esa de Amán Arashá, de ese mal decreto, y muchas cosas buenas salieron de eso. Lo decimos muy rápido, pero solo como un ejemplo. Pero en el momento de la prueba, nadie vio que era una cosa buena. Otro ejemplo, en la misma festividad de, de Purim, que estaba casado con Esther. Pobre Esther. Y a Hashverosh y a Esther deciden hacer una fiesta, una cena especial. ¿Y a quién va a invitar a esta cena? Quizás a Mordejai, uno de los justos de Israel, para que le hable al rey, para que pueda anular el decreto de Amán de matar a todos los judíos. No. ¿A quién invitan a la cena? A Amán el malvado mismo. Ay, Dios me libre. El pueblo de Israel, ven el noticiero, <laughs> CNN de Persia, du, explican ahí que Amán el Malvado, esta visita de honor del rey Ahasveros y la reina Esther, ¡Guau, guau, guau! Dios no libre, están invitados al enemigo de Israel a comer con el rey. ¿Quién sabe qué va a pasar? Quizás van a adelantar el decreto, van a matar a todos mañana ya. ¿Qué va a pasar aquí? Es una cosa buena. Es la peor cosa que hay. Y de ahí salió la salvación del pueblo de Israel. En ese mismo evento. La segunda vez. Habían dos veces. Amán fue invitado la primera vez. La primera noche. Después otra vez más. Y ahí mismo fue. De hecho. El, el fin de Amán Arashá. Hizo lo que hizo. Pasó lo que pasó. Y lo mataron. Rey HaShverosh. Dijo que tiene que dejar este mundo, Amán, y empezó la salvación de Israel. Pero todo esto era un proceso, tomó tiempo. Una persona simple que escucha una noticia como esa, ¿qué puede pensar? Lo peor posible. Está pasando lo peor posible. ¿Cuántas veces vemos en nuestra vida cosas que parecen horribles, peligrosas, malas? Alguien siente que su reputación fue dañada. ¡Eh! Mi vida ¡Se acabó! ¡No se acabó. Y no sabe que de eso mismo va a salir su salvación. Una persona no tiene hijos y está segura de que los médicos le dicen que ya no va a tener hijos. Y después se le abren puertas. ¿Quién sabe? Pero es difícil. En el momento de la prueba es muy difícil. Parece una cosa mala. ¿Cómo puedo enfrentar esa cosa mala? Solo una cosa en este mundo. Puedes decirle a la persona, tienes que ser positiva. Trato, pero no funciona. ¿Tienes razón? Ser positivo, pues, tiene un límite. Veo, veo cosas horribles. ¿Cómo puedo ser positivo? No puedes ser positivo si no estás conectado con la fuente del bien. La fuente de todo el bien en el mundo es el Creador mismo. Y estar conectado con el Creador se llama emuná. La conexión con el Creador es emuná, la fe pura y auténtica, esta conexión firme con el Creador. Y esa conexión, de hecho, declara que todo lo que te pasa en la vida es para tu bien, tu bien de este momento y tu bien eterno. La segunda cosa que declara es que todo está dirigido desde lo alto. Entonces, dos cosas, vamos a decirlo. Al revés, primero, reconocer que todo está bajo control, todo está bajo control del de gran director, no director de cine, el director de todo este universo, el director general, el creador mismo, todo está bajo su supervisión, su providencia. La segunda cosa, que todo, 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 sí, incluso lo que te está pasando ahora mismo, ya sé, eso mismo, sí, es horrible, sí, es para tu bien. Es para tu bien. Difícil de aceptar, te entiendo. ¿No puedes entender? Te entiendo. Seguida vamos a hablar de eso también. Pero esta es la realidad. Eso es lo primero. Y hay que saber. No importa lo que te pasa en la vida. No importa lo que ves frente a tus ojos. Tienes que tener paciencia. Porque emuná, tener emuná es igual que tener paciencia. Es igual. Paciencia. Estar tranquilo, en calma, enfrentando una prueba, eso demuestra que tienes emuná, que confías en quien maneja todo. Eso muestra que tienes emuná. La persona impaciente demuestra que no, eh, piensa que todo está en sus manos, que ella tiene que tener control de todo. Por eso sufre. Aquí, de hecho, descubrimos la fórmula de todo sufrimiento que hay en este mundo. La raíz de cada sufrimiento, tribulación, angustia que sientes en tu vida es sólo una cosa. Falta de emuná, falta de fe auténtica. Cuanto más emuná tienes, mejor te sientes y puedes enfrentar las pruebas con éxito y triunfar. Cuanto menos emuná tienes, fracasas y caes más y más en la oscuridad y es un de hecho, es una situación, un ciclo vicioso que no puede salir de ahí. Cualquier preocupación, miedo, ansiedad, angustia, lo que sea, depresión, tristeza, son todos estos resultados directos de la falta de Emuná, en otras palabras, herejía. Y queremos saber cómo corregir esto. Es lo que estamos haciendo ahora. Una de las cosas que quizás todos o la mayoría de la gente sufre de ella es el pasado. El pasado de la persona. No hay nada que persigue a la persona tanto como su pasado. No importa la persona, la mejor persona que conoces, un hombre bueno, pero tiene una mancha en su pasado, es muy difícil progresar. Una de las razones tiene miedo que alguien sepa de eso. Otro, porque se siente culpable. Otra persona ah, siente que no tiene valor y quién sabe si no va a caer otra vez en lo mismo. Y eso los detiene de hecho de progresar. El pasado de la persona, y ese pasado que cada uno tiene su pasado, tiene su paquetito negro ahí atrás, eso es lo que impide a la persona y no le deja seguir adelante, salir adelante, gozar de la vida y lograr todo lo que puede lograr en este mundo, concretar su potencial, crecer, lograr lo máximo, cumplir con su misión personal, no le deja, lo bloquea. Cuánta gente sufre de su pasado, de su pasado oscuro, y la gente no puede liberarse de su pasado. ¿Por qué no, por qué no vienes a rezar en la sinagoga? ¿Por qué no 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 empiezas a hacer? Ay, ay, yo puedo ir a rezar, ¿sabes? Yo me con... yo sé de dónde llego, yo sé lo que hice hace tres años, hace diez años, hace veinte años, hace media hora. Ay, lo que yo hice, el Creador ni me quiere a mí, el Creador, Dios no lo quiera, me va a ver, me va a escupir. Hazme shalom, perdón que digo así, pero para entender la forma que la persona piensa de Hashem, del Rey del Universo, la fuente de todo lo bueno. Ni, ni, ni me va a mirar, ni me, me va a echar. Yo puedo entrar, yo, yo puedo levantar mi, mi, mi cara frente al Rey después de haber hecho lo que hice. Pero te arrepentiste, te sientes mal, no me arrepentí. Pero el hecho es que hice lo que hice y ya estoy perdido. Si cada uno siente, el pasado no le deja a la persona crecer. No le deja crecer, no le deja avanzar, no le deja vivir. Entonces, ¿qué se hace? Una persona sufrió de sus padres largos años. Otra sufre de divorcios, la dejaron devastada, completamente arruinada. Otra persona perdió mucho dinero. Cada uno con su pasado, no tengo que explicarles demasiado, cada uno sabe de a qué me refiero y las cosas más graves que hay. No, alguien fue lo que fue, hizo lo que hizo, ya entendemos, no hay que hablar demasiado. ¿Cómo puedes liberarte de tu pasado? ¿Cómo puedo seguir adelante? ¡Sigue adelante! ¡Ya! No puedo. Tengo una carga. ¿Qué hago? ¡Sé positivo! No puedo. No puedes ser positivo. No puedes salir adelante si no rectificas tu pasado. ¡Wow! ¿Rectificar mi pasado? Para eso se necesita, no sé, millón, millones de años. Millones de años de vida. Para rectificar mi pasado. ¡Fu! ¿Sabes lo que hice yo? ¡Ah! Tranquilo, estoy sonriendo, ¿ves? Debe, no debe ser tan tan eh, complicado. Si estoy sonriendo, estamos aquí, nuestra charla no va a ser más de un, que una hora, entonces significa que podemos lograr. Entonces, ¿qué se hace? Puedes rectificar tu pasado. Puedes iluminar y da, traer luz a tu pasado. Hacer brillar tu futuro. Sí lo puedes hacer. Pero ¿cómo? Escuchen bien. ¿Cómo puedo rectificar mi pasado? ¿Cómo puedo corregir mi vida? ¿Cómo? Entonces, para poder entender la solución y el camino, el trabajo, tenemos que entender la raíz espiritual. ¿Por qué mi pasado fue lo que fue? ¿Por qué? Yo sufrí desde un principio en mi pasado. ¿Por qué tengo un pasado oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que me pasó? ¿Por qué me caí donde me caí? ¿Por qué fracasé en lo que fracasé? ¿Por qué hice esas terribles cosas que hice? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Lo más simple del mundo. Porque yo no tenía emuná. En aquel entonces yo no tenía emuná. Yo estaba desconectado de la fuente de luz, la fuente del bien, la fuente de bendición, la fuente de todo lo bueno del mundo. Estuve desconectado del Creador. No tenía emuná. Y por lo tanto llegué a lo que llegué. Esa es la razón, la única razón, por qué la persona fracasa y cae en pecados, transgresiones, hacer cosas feas y malas. Eso es todo no tenía conexión con la fuente del bien y por lo tanto cayó donde cayó. No podía no caerse. Es un milagro si no cayó en las peores cosas del mundo, porque sin emuná, sin conexión al creador, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes hacer algo bueno? Seguramente vas a fallar. Entonces al entender la raíz de todo nuestro pasado, ya empieza a iluminarnos la solución. Ya podemos entender el camino fácil y agradable de poder corregir nuestro pasado. ¿Cómo? Escuchen bien. Tenemos que regresar, volver, volver atrás. No tenemos una máquina de, de, de tiempo, pero cada uno puede sentarse y reflexionar y pensar en su pasado. Yo sé. Te da miedo, te asusta, pero ahora vas a sanar todo. Vamos a sanar nuestro pasado. Vamos a sanar nuestro pasado para poder tener un futuro y un presente. No te asustes. Vamos a sentarnos un poco y vamos a recordar cosas de nuestro pasado. Y en especial esos puntos dolorosos. Esas cosas que nos pasó y no nos dejan seguir adelante. Tragedias. Cosas que hemos pasado en la vida. Y vamos a empezar a iluminar nuestro pasado con emuná. Vamos a hacer brillar la emuná sobre nuestro pasado. Lo que en aquel entonces no teníamos la herramienta de hacerlo, hemos vivido en oscuridad. No teníamos, no sabíamos que hay emuná. No sabíamos que el Creador está presente y puede ayudarnos. Ahora vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás a nuestro pasado y ahora vamos a iluminar el pasado. Y vamos a sanar nuestro pasado. Vamos a curar nuestro pasado para tener un presente y un futuro bueno. ¿Y cómo se hace eso? Empezamos a meditar, a pensar, y cada uno puede recordar fácilmente y a veces no muy fácilmente porque lo bloqueó completamente. Pero empieza a pensar las cosas que me molestaron, las cosas que hasta hoy me persiguen. Y empieza a mirar esas cosas, esas situaciones, esas personas que piensas que te hicieron daño. ¿Por qué digo que piensas que hicieron te hicieron daño? ¿Te hicieron daño? Sí. Pero piensas que ellos te hicieron daño. Porque enseguida vamos a entenderlo de una forma, vamos a entenderlo de una forma más profunda. Empiezas a mirar esos eventos, esas personas, reflexionar en eso, y empiezas a hacer brillar la luz de la la fe auténtica. ¿Qué significa esto? Te haces recordar que también en esa situación, en ese acontecimiento, el Creador estuvo presente, y todo estaba bajo su control. Él hizo todo. Él manejó todo. ¿Una cosa tan horrible? Sí, Él lo manejó. Y si Él que es la fuente de todo lo bueno, la fuente del bien, hizo lo que hizo, es decir, que fue para tu bien. ¡Eso fue para mi bien! No dije que lo puedas entender, pero tienes que saber que esta es la verdad absoluta: el Creador hizo lo que hizo y fue para tu bien. Eso es lo primero. Porque la persona sin demora, ¿qué hace? Se culpa a sí misma. Es porque, ser, por, porque fui tonto, fui tonta, es por ser así, por esto, por esto, se culpa a sí misma. O culpa a otra gente, por él y por ella y por este y por lo otro y por mi suegra seguro y por mi jefe y por mi socio y mi pareja y por esta y para la otra y por para... Culpa a todo el mundo, odia a todo el mundo. Tengo una pregunta, ¿te ayuda? ¿Te ayuda a odiar a alguien? De verdad te ayuda a odiar a tu ex socio o tu ex esposa, te ayuda a odiarla, te sientes mejor ahora, ¿Te, te, te, te abre la buena vida, no, vives la peor vida posible. Todo el tiempo, pensamiento, y esto y lo otro, y ella, y venganza, y ella, estás como loco, y si la voy a ver, y si me encuentro, oh, 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 estás viviendo en un infierno en este mundo, sí, sí. Esta es una vida. Entonces ya ves que no es la solución. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que hacer brillar la luz de la luna sobre esos eventos, sobre esos personajes y reconocer que todo fue bajo el control y la supervisión divina, el control del Creador y fue para mi bien. Sin que lo pueda entender. Ve a ese punto más doloroso y di. Así el creador lo quiso. El creador quiso que así sea y es para mi bien y fue para mi bien. Y en ese momento, como un rayo de láser, iluminas la luz de la humanidad en ese punto de oscuridad. ¿Y qué, ¿Por qué? Vamos a entender un poco mejor. Vamos a entender un poco mejor. Hoy quiero que todos salgan de aquí sanos. Por lo menos que puedan empezar a trabajar sobre sí mismos y de verdad gozar de la vida, de verdad. Lo que el rabino Arus nos enseña en el libro, en el Jardín de la Fe, y no se olviden que empezamos un taller de en el Jardín de la Fe, serie de videos que estudiamos juntos el libro en el Jardín de la Fe y hablamos y explicamos. Cada uno tiene que ver ese taller, leer el libro junto conmigo, hacemos una clase privada y crecer. Ahora Empezamos. Este es el comienzo de todo y el resumen de todo, de hecho. Entonces, después hay que seguir trabajando, pero ahora vamos a entender los principios. Hay solo dos opciones: hay dos opciones de cómo ver las cosas. No hay tres opciones. Dos opciones: o que reconoces que lo que pasó fue la voluntad de Hashem, del Creador. O que no reconoces que fue la, la voluntad del creador. Hay dos formas de ver las cosas. O que decides lo que me pasó fue bajo la supervisión divina, así el creador lo quiso. O que dices no, eso seguramente no fue la voluntad del creador. Y entonces, vamos a ver, vamos a analizar. Si dices que lo que, le, lo que te pasó no fue la voluntad del creador, ¿sabes cómo esto se llama? ¿Cómo? Herejía. Perdón. Hashem, el rey del universo, hizo, hace y hará todo lo que pasa en el mundo. Está todo, todo aquí en este mundo es su obra. Pasado, presente, futuro. Todo está bajo su supervisión. Es la primera regla de la Emuná. Todo proviene de Hashem, del creador. No hay más nada fuera de él. El famoso versículo. No hay más nada fuera de él. Nada. Ninguna cosa, ninguna persona, ninguna, nada, nada, nada. Entonces, si dices, eso es lo que me pasó no fue la voluntad del Creador, y fue una cosa horrible, espantosa lo que te pasó, seguro. Pero decir que no fue la voluntad del Creador es herejía. Y, y tienes una gran pregunta, ya te escucho, escucho tu corazón, ya sé. ¿Cómo yo puedo decir que fue eso del Creador? Enseguida lo vamos a contestar también. Pero primero, DAAT, conocimiento. DAAT, conocimiento, significa reconocer y saber, fue eso es lo que me pasó, fue del Creador. No lo puedo entender por fuera del creador. Lo primero. Si dices que no, es pura herejía, entonces ya no, no tenemos de qué hablar. Entonces, pero, dos opciones. O que fue la voluntad del creador o que no fue la voluntad del creador. Si dices que no fue la voluntad del creador, pura herejía. Si dices que sí fue la voluntad del creador lo que te pasó, pero fue una cosa mala, ¿qué estás diciendo de hecho? ¿Qué estás diciendo de hecho? Fue la voluntad del creador, pero lo que me pasó es una cosa mala. Estás diciendo, de hecho, que el creador, la fuente de todo lo bueno, hace cosas malas. ¿Escuchas lo que estás diciendo? El rabino Arush dice que la persona tiene que avergonzarse de pensar una cosa así, respecto al creador. El rey del universo, ¿reconoces ya que él hizo lo que te pasó? Una cosa horrible, pero reconoces que, que reconoces que fue bajo su supervisión, pero por otro lado dices que lo que te pasó fue una cosa mala. Entonces, ¿qué estás diciendo? Él lo hizo y fue una cosa mala. ¿Qué significa esta fórmula que dice? El creador hace cosas malas. Me hizo el mal. Eso es también la regía. Y quizás peor que la primera. Si no tienes emuna en, en absoluto, ¿qué? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pobre persona, no, 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 no tiene conocimiento espiritual, no tiene conciencia, pero la persona que ya entiende que existe el creador y es todopoderoso y dice que el creador hace cosas malas. ¿Cómo se puede decir una cosa así? La fuente de todo el amor, de toda la bondad, de todo lo bueno del mundo. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo? Y el Surhan Aruj, el código de leyes judías dice explícitamente dice una alajá, una ley, una regla. Todo lo, que creador, todo lo que el creador hace para bien, lo hace para bien. La persona tiene que acostumbrarse a decir siempre, todo lo que hace el creador lo hace para bien. Entonces esa es la verdad absoluta. Entonces son dos opciones. O que vives con emuna o que vives con energía. Dos opciones. Y emuna es una fe completa. Es una fe completa. Un mosquito. Gracias, Hashem. La mala inclinación no puede tolerar estas palabras de Emuna. O vives con Emuna o vives con herejía. Dos opciones. Si culpas a alguien, tanto más a ti mismo, es herejía. Si dices que te pasó lo que te pasó por eh, tener mala suerte, herejía. Porque alguien te hizo un mal de ojo, herejía. Por un hechizo, Harry Potter. Herejía. ¿Qué más? ¿Qué más opciones? Por azar pasó. Herejía. Si dices que el creador quiso que así sea, ya tienes emuna. La mitad de la emuna. Media emuna, ya. No es emuna completa. Reconocer que fue del creador, ya. Tienes la mitad de la emuna necesaria. Pero para tener completa emuna es reconocer que también fue para tu bien. Fue del creador, ya tienes la mitad de la una, y fue para mi bien, ya es una fe completa. Pero hay una cosa que tienes razón. Cuando dices no puedo entender, tienes razón, no se puede entender. Tú piensas que puedes entender al creador, ya estás en su nivel. Los últimos que dijeron que entienden al creador se volvieron mesías o Dios mismo. Varias religiones hoy en el mundo dicen que, que una persona es Dios, medio, semidios, casi Dios, mitad de Dios, hijo, nieto de Dios. Todo tipo de cosas así hay en el mundo. Profetas, mesías que vinieron y van a volver y van a llegar y todavía no. Y sí, se muere y bueno, Y miren el mundo. Algo cambió. Hashem, rey del universo, es uno y único. Si tienes fe en él, ya. Esté completa. Si mezclas cosas ahí en el medio, ya, ya, ya empiezas a sufrir. Ya empiezas a sufrir. Ya. Es verdad. No puedes entender al Creador. Dijo el sabio: si yo pudiera entenderlo a Él, yo sería Él. Un niño pequeño de dos años no puede entender a un padre de 40 años cuando decide, por ejemplo, darle una vacuna. A este bebé le duele piensa que su padre es cruel, pero su padre no es cruel. El padre le salvó la vida ahora, porque le dio una vacuna que le salvó la vida a su bebé. Cuando crezca, quizás va a entender. Pero siendo un pequeño bebé, no puedes entender a tu padre. Nosotros también, no puedes querer, tener en tu tu, tu en tus anhelos, el deseo de entender al creador. No vas a poder entender. Tienes que confiar en Él, tienes que tener fe en Él, tener emuná y saber que Él sabe lo que hace. Es tu Padre misericordioso que te ama, que te ama, que te trajo a este mundo para hacerte brillar, para hacerte crecer, para lograr todo lo bueno del mundo, para darte todo lo mejor que tiene para ofrecerte. Son cosas infinitas, pero confía en Él. Tienes que respetarlo, creer en Él. ¿No entiendes? Estoy absolutamente de acuerdo. Tienes razón. Te entiendo que no lo entiendes. Yo te entiendo que tú no lo puedes entender al claro, Creador. Yo tampoco lo entiendo. Pero tenemos que tener emuná. Tenemos que tener fe en él. ¿Conocen la historia de Yosef Atzadik? José el Justo. El Rabino Arush lo trae. En su libro, En el Jardín de la Fe. Se encuentra en el libro de Génesis de Bereshit. Yosef. Uno, los doce hermanos, hijos de Jacob, nuestro patriarca, fue un niño muy especial. Su padre lo amaba mucho. Pasó lo que pasó, no vamos a contar toda la historia, la mayoría de ustedes la conocen. Los hermanos tenían algo en contra de él, supuestamente celos. No podemos decirlo así porque eran también los hermanos que formaron las tribus de Israel, eran... En un nivel espiritual tan elevado. Y hemos explicado varias veces. Qué fue exactamente que sintieron contra Yosef. Pensaban que él no era tan sadí. No importa. Pero lo que pasó es que los hermanos lo vendieron a Yosef como esclavo. Hasta que llegó a Egipto. A la casa de Potifar. Un ministro del faraón. Y fue un esclavo. Después hasta lo, 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 lo pusieron en un pozo. En la cárcel ahí en Egipto. Que no era una cárcel tan... Con buenas condiciones, no eran exactamente cinco estrellas, sino mil estrellas. Pero <laughs> al otro lado, faltaban mil estrellas para poder ser ese lugar, algo de que pertenece a este mundo, era un lugar horrible. Eso, los, esa, eso es lo que pasó. Esos son los eventos. Tantos años, toda su juventud. Pasó Yosef desde los 17 años en Egipto como esclavo en la cárcel, cosas horribles. Si hubiéramos encontrado a Yosef y le hubiéramos hecho una entrevista, hay dos opciones: ¿qué nos hubiera dicho Yosef? El Midrash, lo sabes, nos cuenta que dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel misma, él, él bailaba, cantaba. Estaba alegre, cantando y bailando, cantando y bailando en medio de la cárcel. Bailaba. Gracias a Shem por estar en la cárcel. Gracias por estar con, con esta gente, estos delincuentes, con, 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 con todas las cucarachas. Y este. Perfume especial que se siente aquí, porque no habían baños ahí. Ya entienden de lo que hablo. Cantaba y bailaba en la cárcel. Un joven perdido. No sabe lo que pasó con su familia. Y la cárcel en Egipto, el que entra no sale. Eh, es una cárcel para morir ahí. También no, no, no sacan su, cadaver, su cadáver, ¿no? Es parte de, del entorno ahí, del olor, del perfume. Sabía que ya. Yeah, y le agradecía al Creador. Así dicen los sabios. Entonces vamos a pensar, ¿cómo puede ser que hizo esto? ¿Cómo puede ser que Yosef cantaba en la cárcel? ¿Cómo puede ser que se alegraba? Tenía emuná. Tenía fe completa en el Creador, que lo que le estaba pasando es para su bien. Es la obra del Creador y es para su bien. Eso es una cosa buena, perdón. Perdón, Yosef, perdón. Esto es una cosa buena, un chico de 17 años. Años enteros. Pasan los años, no tiene pareja, no tiene futuro, no tiene familia, no tiene, no tiene nada. Ni puede rezar en un lugar como este, que apesta, Nos está prohibido rezar ahí. Tiene que hablar con el Creador en pensamiento. Sabemos que para rezar, para elevar una plegaria hay que expresar, expresarla con los labios. No puede hacer eso incluso. ¿Eso es bueno? ¿Cómo podía cantar y alegrarse? ¿Le pasó algo? No, tenía emuna. Sabía que es la obra del Creador y es para su bien. Pero si no hubiera tenido el mundo, le hubiéramos hecho una entrevista. Shalom, somos de la televisión de Hilo de Bondad en Jerusalén. Joseph, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo puedo estar? Estoy en la cárcel con todos los bichos y delincuentes. ¿Cómo estoy? Sí, no, no, solamente unas preguntas y sí, sí, ¿qué? Entonces, no estás muy contento. ¿Contento? ¿En la cárcel? Toda mi vida se perdió, no tengo. Entiendo, entiendo. ¿Y qué, qué piensas de tus hermanos? Mis hermanos, esos malvados, Dios no lo permita, no lo decimos sobre sus hermanos, por para el ejemplo. Malvados me vendieron como esclavo, el sufrimiento que me hicieron pasar, que hicieron pasar a mi padre. ¿Saben lo que hicieron? ¿Saben lo que me, que, que me causaron? Que Hashem tenga, traiga su, su venganza. Contra ellos, que se venga de ellos, y los maldigo cada día. Oh. si Josef no hubiera tenido inmundad, eso es lo que hubiéramos esperado que diga. Pero eh, muchas, muchas gracias, Ashen bendito sea, por encontrarme en la cárcel. Muchas, muchas gracias, Ashen bendito sea, por las cucarachas, y por qué apesta aquí. Así cantaba. Porque, porque reconocía que es la obra de Hashem y es para su bien. ¿Entendía? No, no pudo entender eso. No pudo entender cómo yo, una persona justa, hijo de un hombre justo, que nunca hice ningún mal, cómo puede ser que yo me encuentro ahí, aquí, en la cárcel, en el peor lugar del universo, con delincuentes, perversos y más cosas que ya pueden imaginarse. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Yo los cálculos los dejo a Shem, al creador. Yo no entiendo. No entiendo nada, no comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. No entiendo nada, no comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Shem, bendito sea, por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito sea, por todo lo que haces por mí. Así cantamos siempre. No se puede entender, pero hay que creer. No puedes entender, verdad. Puedes tener fe, puedes tener emunidad, eso sí puedes. Y eso es lo que se espera de ti. Y es posible, porque si el Creador te da esta prueba, es decir, que puedes triunfar y puedes lograrlo. Puedes lograrlo. Cuando te encuentras en una prueba, tienes que meditar, reflexionar y hacerte a ti mismo entender. Me encuentro en una oscuridad, me encuentro en un aprieto, en una situación muy fea, muy mala, supuestamente, no importa. Yo no doy, yo no doy ahora calificaciones, yo no, yo dejo los cálculos al Creador. Hashem me creó, como dice el Sagrado Libro del Zohar, Hashem, el Rey del Universo, el Eterno, me creó y me trajo a este mundo, ¿para qué? Para lograr emuná, tener fe absoluta en Él. Y esto es lo que voy a hacer. Si estoy pasando por una situación como esta, es decir, que este es el camino que tengo que pasar en la vida. Es decir, que esto es lo que yo tengo que pasar en la vida y es para mi bien. El creador quiere que yo lo sirva así. Yo, El creador quiere que yo pase por esta, esta situación. Eso. ¿Saben lo que pasó con Joseph? Cantando en la cárcel como un loco, supuestamente. Dios no, no yo no digo sobre Joseph, pero supuestamente. Estaba cantando. Muchas, muchas gracias, a bendito sea, por estar en la cárcel, bailando. ¿Y quién lo escucha ahí? El encargado de la cárcel. Dice, ¿qué? ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué escuché? Muchas, muchas gracias por estar en la cárcel. Ca... ¿Qué dijo este? Muchas gracias por estar en la cárcel. No, 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 no. esto no puede ser. Muchas gracias por estar en la cárcel. ¿Quién es este que está cantando? Ese, ese loco. Es... Tráiganmelo. ¿Qué, qué, qué cantabas? No, nada, no, no, esto es algo. La canción. ¿Qué, qué canción? Te canto. <laughs> Ya está. Muchas, muchas gracias, bienvenido sea por estar en la cárcel, por, por estar aquí con los delincuentes, con los cucarachas, con este lugar que apesta. Si así es, todos aquí se quejan, lloriquean, se matan uno al otro y tú tienes gratitud. Tú aprecias estar aquí. Yo quiero que trabajes por mí. El director general, el encargado de la cárcel lo lleva a Yosef y lo hace a él mismo. Él, encargado de toda la cárcel, le da su oficio, de hecho, y dice: tú eres, tú eres exactamente lo que yo necesitaba. ¿Qué pasa en ese momento? En vez de comer con todos los presos, ¿quién? ¡Qué gran comida que tenían ahí! Yosef empieza a comer una buena comida. Toda la comida pasa a través de él. Entonces ya empieza a comer bien en otro lugar, con todo el equipo de la cárcel, los encargados. En vez de dormir en el piso todo lleno de algo mojado y no sé qué está caminando por ahí, en el piso, tiene su propio cuarto con una cama, una almohada en la cárcel de Egipto. ¡Wow! 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 Se ganó la lotería, de verdad. Su propio cuarto. ¿Sí? ¿Y qué más? Tiene buenas condiciones, tiene un baño normal, un baño normal. Miren lo que pasó. Esta es la regla espiritual, dice el rabino Arush. Di las gracias y vi mi salvación, di las gracias y vi mi bendición, di gracias y vi milagros en mi vida. Cuando das gracias, recibes milagros. Como hemos explicado en nuestra charla, dar gracias y, ver, y recibir milagros. Así es, esta es la regla. Recuerda bien lo que estás pasando en tu vida. No importa cuán difícil, qué situación tan dura, tan un aprieto. Recuerda, así el creador lo quiere. Y si el creador lo quiere es para tu bien. Él ve tu alma, él sabe lo que tienes que, que corregir, él sabe lo que tienes que lograr. Justamente a través de este camino vas a lograrlo, porque si no, ¿qué prueba es esta? Si entiendes y reconoces y puedes ver que todo es para bien, entonces, ¿qué gran prueba hay aquí? ¿Qué gran prueba? No, 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 no es una gran cosa tener Emuná. Si puedes ver claramente que lo que te está pasando es para bien, no hay aquí ninguna prueba. La prueba empieza cuando te encuentras en la oscuridad y no puedes comprender por qué me pasa esto. No puedo entender, pero puedo creer. No puedo saber por qué me pasa, pero puedo tener Emuná en el Creador. Y entonces tienes una doble ganancia. La persona que tiene Emuná gana el doble. Primero, al tener Emuná y confiar en Hashem que lo que él hace es para bien, ya te sientes mejor. Ya las cosas se ven de otra forma. Ya se empiezan a mitigar los juicios. Las cosas empiezan a calmarse. Y tú mismo te sientes mejor. Tienes paz interior. Simplemente al tener en una la situación, puede ser que quede igual. Pero tú, tú eres cambiado. Tú eres, te sientes mejor. Ya la primera cosa, ya una ganancia. Y la segunda cosa, es una promesa. La persona que confía en Hashem, en el Creador, el creador ya le va a mostrar, ya va a ver con sus propios ojos a esa persona como lo que le pasó era para su bien. Va a llegar el momento en que el creador, el creador le va a revelar como eso es lo que le pasó, que parecía una cosa, la peor cosa del mundo, fue para su bien. Ya lo va a ver con sus propios ojos. Entonces en el presente ya se siente mejor. Y en un futuro, puede ser en un día o dos. Puede ser en unas horas, y puede ser en unos meses e incluso en unos años. Esa persona va a ver cómo lo que le pasó en aquel entonces fue para su bien. En grande. De verdad para su bien. Estas son las dos cosas. Recuerden bien. Otra canción. Hoy cantamos. HM siempre bueno. Hashem es siempre bueno, no existe el mal, la 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 la, Hashem es siempre bueno, háchéme siempre bueno, no existe el mal, ta la la recuerden esta regla y si te aferras a la emuná, al final el creador te va a mostrar como lo que te pasó, no era una cosa mala, era para tu bien, era para tu bien y esto es algo que hay que saber. Y hay que empezar a vivir. Una persona le preguntó al Rabino, Arush, ¿cómo puedes decir esto? Te contó que desde los tres, 13 años hasta los 16 años, esa persona fue abusada, pasó cosas horribles. Ya entienden, las peores cosas, cosas que hay. Cómo yo puedo aceptar que fue para mi bien? Entonces el Rab le dijo exactamente lo que hemos aprendido. Te entiendo que no puedes entender y la prueba que has pasado no cada persona puede pasar, pero si la pasaste es algo que puedes puedes iluminar y hacer brillar la Emunáy y tienes que reconocer hay dos opciones. O que tienes la fe que lo que te pasó también fue bajo la supervisión del Creador o que no fue bajo la supervisión del Creador. Si dices que no fue bajo la supervisión del Creador, es herejía, como hemos dicho. Y si crees que fue bajo la supervisión del Creador, el Creador hizo esto. Aunque había todo tipo de personas involucradas, y ya tenemos una regla que nos enseñan los sabios, cuando la persona tiene que pasar una cierta cosa, una cosa que es supuestamente mala, el Creador... Usa personas que de verdad se merecen un castigo. Usa a aquellas personas que ya tienen que recibir un gran castigo. no que esas personas están haciendo algo bueno. no estamos justificando sus acciones. Son personas malvadas. El creador hace que llegue a través de esas personas que ya van a recibir un gran castigo y ya van a tener más de lo que pagar. Pero con tu punto de vista de demoníaco, no tienes que ver a las personas. Tienes que ver que es el Creador quien está haciendo y manejando todo esto. Y si reconoces que también esto está bajo la supervisión del Creador, ¿qué estás diciendo de hecho? Que es todo para bien. Porque si dices que es el Creador hizo todo esto y no es para bien, ya hemos dicho. ¿Estás diciendo que el Creador está haciendo cosas malas? No puedes. O decir, el Creador hizo el bien, pero las personas hicieron cosas malas, que es, es pura herejía, como hay otra fuerza en el mundo fuera del Creador. No hay más nada fuera de él. Entonces, si tienes Emuná y reconoces que fue del Creador, fue para tu bien. No lo puedes entender, aceptado. Por supuesto que no lo puedes entender. Pero mientras no haces brillar la luz de la Emuná sobre tu pasado, y a 20 años más tarde, hasta hoy en día, sientes que tu vida está bloqueada. Es exactamente lo que siento, le dijo esa persona. Todo está bloqueado, nada mueve en mi vida. No pude casarme, no pude hacer esto. Exactamente. Porque mientras no rectificas tu pasado con emuná, tu futuro está bloqueado. Te sientes atascado, no puedes moverte. Así es. Tienes que hacer brillar la luz de la emuná sobre tu pasado y entonces vas a poder liberarte de tu pasado. Reconociendo que lo que te pasó fue del creador y para tu bien, para hacerte crecer, para hacerte llegar a tu objetivo final, fue parte del camino que tienes que pasar en tu vida. Entonces puedes seguir adelante. Y en el momento que hagas eso, vas a vivir en el paraíso mismo. Porque viviendo sin emuná es vivir en un infierno en este mundo. Es vivir en un lugar peor de que existe. Hay dos opciones, dijimos, o Emuná o herejía. O vivir en emun, con Emuná, que significa vivir el paraíso en este mundo, en esta vida, o vivir en herejía, que es vivir en el infierno en este mundo. Un lugar de sufrimientos eternos, supuestamente. Esta persona, después un tiempo, le vino y le dijo a Rabino Arush: Me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Empecé a hacer lo que me dijiste. Empecé a dar las gracias al Creador media hora cada día. Rabino Arush dice que para corregir el pasado tienes que dedicar por lo menos media hora, porque media hora ya, ya es algo, no es cinco minutos, dos segundos. Media hora cada día, reflexionar en tu pasado y empezar a iluminar la luz del Emuná, ¿cómo? Por medio de agradecer por el pasado. Reconocer que fue del Creador y entender que fue para tu bien. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Si fue para tu bien, empezar a agradecer por tu pasado. Es muy difícil hacerlo, seguro. Pero después de empezar a hacerlo una y otra vez y otra vez, y otra vez, de a poco esas cáscaras espirituales que te están tapando y bloqueando empiezan a quebrarse y empieza a brillar la luz de Emuná sobre tu pasado, hasta que llega el, momen, el momento en que agradeces por tu pasado, por esos puntos más dolorosos de tu pasado y empiezas a sentir alegría y gratitud por lo que te había pasado escuchen lo que digo escuchen esta, esta enseñanza de Rabino Arush la luz del rabino de, de Breslev, el gran médico del alma, que nuestro querido maestro nos trae a, esta, a nuestra generación. Emuná en hebreo, que la traducimos como fe, pero emuná llega también de la palabra leit, amén, munim, entrenamientos. Para lograr emuná hay que entrenarse, hay que repetir, a través de dar las gracias, incluso sin que puedas sentir esa conexión con tu corazón, empiezas a quebrar esas cáscaras hasta que entrenamiento. Ya, logras la fuerza de la Emuná y empieza a brillar la luz de la Emuná sobre tu pasado y tu presente, y ya se desbloquea tu futuro, se te abren las puertas, las puertas de la gratitud. Dice el Rey David: betodá. Vengan a sus portones, a los portones del Rey del Universo, con gratitud y agradecimiento. El que da las gracias, lo que significa que de hecho tiene Emuná Shlema, fe completa. El que da las gracias demuestra que tiene fe completa y absoluta en el Creador. Entonces se le abren todas las puertas del cielo, todas las puertas divinas, las puertas de las bendiciones, las puertas de salvaciones, las puertas de la abundancia, todas las puertas del mundo se le abren. Su vida cambia, empieza a vivir el paraíso ya en este mundo. Aquí ustedes están recibiendo ahora, yo también y todos, una fórmula para la mejor vida posible. Vivir el paraíso en este mundo, en este mundo supuestamente de oscuridad, iluminar el mundo interno, hacer que todo este mundo se vuelva un jardín de la fe, el jardín de la fe, que es el paraíso mismo. Escuchan lo que estamos hablando. Tú puedes rectificar todo tu pasado, todo tu pasado puedes rectificar, iluminar tu pasado, tu vida entera. Puedes hacer brillar tu vida y abrirte todas las puertas. Quiero resumir con un pequeño una historia que pasó hace hace un tiempo no mucho tiempo aquí en la zona donde vive el rabino hay una sinagoga el rabino de la sinagoga por muchos años sus hijos e hijas se quedaron solteros solteros y solteras ninguno de ellos pudo encontrar su media naranja nadie todos se quedaron solteros y los años pasan y pasan ya se... Ya no son tan jóvenes. Y todos los hijos e hijas se quedan en casa. Todos se quedan en casa, nadie se casa. Se quedan en casa porque nadie se casa. <laughs> no sabía lo que hacer. Cada vez que veía al Rabarush, le pedía, puedes darle una berajá, una bendición a mis hijos, a mis hijas que se casen ya. Por favor, ya, por favor, ya. Y el Rab dice, bueno, yo no le podía, ya que él era, él era un rabino. Yo no le podía decir, mira, tienes que ser agradecido. Que yo no, no me sentía cómodo decirle algo al rabino. Entonces le dije, sí, que Hashem te bendiga. Le di una baraja, una bendición, que todo se arregle. Pero no me sentía cómodo decirle a su cara que tiene que hacer algo, agradecer. No. Con la esperanza que le lleguen mis libros. Este, este hombre, este padre, este rabino, iba cada día a la tumba, de Raquel. Raquel y Menú. Raquel nuestra matriarca. Está aquí en Jerusalén. Cerca de Betlehem, Cada día iba a rezar al Creador. Que por el mérito de Raquel. De Raquel y Menú. Que sus hijos e hijas encuentren su pareja. Ya. Día tras día. Día tras día. Años. Un día. Escuchen bien. Con esta historia vamos a poder salir adelante. Un día este padre le llama a toda la familia, todos sus hijos e hijas, que todos lleguen a una determinada hora, quiere hacer una comida festiva. Una cena, no sé, algo especial. ¿Ok? ¿Qué, ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué, ¿Qué pasó? Una comida, lo que se llama seudat hoda'a, hoda'a. Seudat hoda'a, que es, es una comida de agradecimiento. Una comida para agradecerle al Creador. Entonces le dijeron, agradecer por qué tienes cuántos hijos hijas solteros solteras <laughs> agradecer porque te, te, te ganaste la lotería quizás había alguna buena noticia porque aquí todo sigue igual vengan todos les voy a explicar más tarde bueno llegaron a ver llegaron a esta comida toda la familia y papá rabino qué estamos festejando qué 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 gran noticia Vamos a agradecerle al Creador hoy. ¿Sí? ¿Qué? Vamos a agradecerle al Creador que ninguno de mis hijos y mis hijas, dijo él, ha encontrado, había encontrado su pareja aún. Todos se quedaron. Bien. ¿Qué le pasó a papá? ¿De tanto dolor? ¿Se pasó algo ahí? ¿Se movió algo ahí, Adén? El padre dijo, no, 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 no pienses, no pienses que me volví loco. Quiero agradecerle al Creador que tanto tiempo y todavía mis hijos, mis hijas no encontraron pareja. Papá, ¿se puede una explicación? Sí. Les contó que la noche anterior, en su sueño, se le se reveló a él Raquel, nuestra matriarca. Raquel y menos. La vio en su sueño mientras dormía. Incluso podía describir cómo se veía, todo, todo, todo. Y ella tenía un mensaje para él y le dijo, quiero que sepas, le dice Raquel y Menu, Raquel y Menu le dice a este rabino, yo quiero que sepas que tus plegarias fueron aceptadas en el cielo ya hace tiempo, ya hace tiempo, fueron aceptadas, pero... Ninguna de ellas se realizó. Se bloqueó todo. ¿Sabes por qué? Por esa falta de emuná. Que no pudiste agradecer por la realidad que el Creador te dio. Que no pudiste sentir agradecido y confiar en Hashem, que él sabe lo que hace. No podías dar las gracias por tus hijos e hijas no casados. Por eso todo se bloqueó. Esto es lo que tienes que saber y desapareció. En ese momento decidió yo voy a agradecerle al creador por no haber encontrado pareja a todos mis hijos. Escuchen bien, hizo esa comida en el mismo año que hizo esa comida de agradecimiento al creador se casaron todos sus hijos. En pocos meses le ofrecieron a él, a ella y todo era como, como se hizo un anillo al dedo para cada uno de ellos. Una historia que pasó aquí, nuestro barrio, ¿ya? No, no en Australia, no en Bogotá y no en eh, China. Aquí, aquí. Conocemos a las, a las personas. El mismo año que hizo esa cena de agradecimiento, se casaron todos sus hijos. ¿Qué me dice? ¿Y cuál es la explicación? Lo que hemos dicho. Este hombre no tenía emuná, no tenía fe, era un rabino. ¿Puedes decir que no tenía emuná? Si no tenía emuná, ¿por qué rezó? Si no hubiera arrestado podías decir que no tiene emuná pero no restó se va a explicar tenía emuná sí tenía la fe que hay un creador del universo tenía esa fe sí buenísimo tenía la fe que el creador es todopoderoso sí excelente tenía la fe que el único que le puede ayudar es el creador nadie más sí buenísimo tres cosas ya tenía la fe ¿Que solo el Creador decide cuando la persona va a encontrar a su pareja? Sí, tenía esa fe. ¿Tenía la fe que es importante rezar y pedir por tus necesidades? Tenía esa fe, tenía esta emuná. ¿Qué le faltaba? La fe principal. La fe principal le faltaba, la emuná principal le faltaba. ¿Qué? Creer, tener la fe que si el Creador no le dio a sus hijos y a sus hijas, que encuentren su pareja hasta este momento, es lo mejor del mundo para ellos, es lo mejor que todo lo que el Creador hace es para bien. Él tenía mitad de emuná, lo que hemos explicado antes. Creía en el Creador, que es todopoderoso y es bueno y él sabe cuándo y hay que dirigirnos a él, pero le faltaba la emuná, el punto de vista de la gratitud, de lo que el, cre que lo que el Creador hace ahora mismo es para mi bien y hay que darle las gracias por eso. La plegaria, el resto de la persona, y esta es una respuesta a todos aquellos que dicen, que yo rezo años por algo y no, 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 nada pasa, yo ya dejo de rezar. No, no rezaste. Es decir, moviste, moviste tus labios, te dirigiste al cielo, pero no podía ser aceptada tu plegaria porque faltaba lo esencial. Faltaba la emuná. La plegaria de la persona es aceptada es aceptada de acuerdo con su nivel de emuná. Cuanto más emuná tienes, más aceptada va a ser tu plegaria. Si tienes emuná shlema, una fe completa que significa que agradeces por todo, también por lo supuestamente malo, no solo por el bueno obvio. Por lo supuestamente malo vas a recibirlo todo. Porque nada te, nada te bloquea. Vas a recibirlo todo. Pero cuánto cuando no tienes esta inmunidad y simplemente le dices al Creador, pero dentro te sientes así, entonces no va a ser aceptada. Porque la persona que le reza al Creador sin reconocer que todo lo que él hace es para bien, ¿sabe a qué se parece? Cuando dice, Hashem, quiero encontrar a mi pareja, por ejemplo. ¿Por qué no encuentro a mi pareja? ¿Sabe lo que se escucha en el cielo? Esa persona está rezando, pidiendo encontrar a su pareja. ¿Sabe lo que se escucha en el cielo? ¿Qué está diciendo? Ella se escucha así. Ella se ve así en el cielo. Rey del universo, Hashem, tú tú no haces cosas buenas, tú tú no estás bien, esto no está bien lo que estás haciendo, te estás comportando muy mal conmigo, estás deteniendo, estás deteniendo mi pareja, estás deteniendo mi media naranja, Hashem, así se comporta, así te comportas conmigo, conmigo, de verdad, Hashem. Tú tienes que hacerte Shuba ahora mismo. Tú tienes que arrepentirte, Hashem, cambiar tu conducta y empezar a ser un Dios misericordioso. Así se ve la persona que reza sin la una principal, que es reconocer que todo es para bien. Ella piensa, parece que ella piensa que ella lo creó al Creador. El Creador le debe algo. Así se escucha. ¿Cómo no haces eso? Porque como ella es ya un ángel que todo bien, todo puro, quieres que, abren, que abran tus libros y vean exactamente las cosas que haces, no haces, no no quieres, verdad. Pero si empiezas tu plegar y a tu oración con agradecimiento, reconociendo y agradeciendo al Creador por todo lo que tienes, por todo lo que te da y por todo lo que no te da, de verdad ya no tienes que pedir nada. Como hemos dicho al principio, es como la persona que quiere entrar al palacio del rey, solo quiero agradecerle al rey. Entonces el rey dice: ¿Solo viniste a agradecerme? Sí. Quiero que. ¿Qué necesita esta persona? Denle todo lo que necesita. Que entre en mi caja fuerte, en mi tesoro, que se lleve todo lo que necesita. Ni tiene que pedir ya. Ni tiene que pedir ya. Si, si quiere pedir, que pida, pero después de agradecer. Después que agradecer. Cuando tienes en una fe completa. Que su expresión, expresión máxima, es el agradecimiento y la gratitud. De hecho, te conectas con el Creador, que es la fuente de todas las bendiciones, todas las salvaciones, todo lo bueno de este mundo, y te llega toda la abundancia del mundo. Todo lo bueno de este mundo te llega. Cuando no tienes esa emuná, estás desconectado y por eso sufres, y te faltan cosas, y no entiendes, y te metes cada vez más profundo en esa oscuridad. Hay que tener emuná. Hay que ser agradecido, hay que estudiar el libro en el jardín de la fe, las puertas de la gratitud y los demás libros de nuestro querido maestro Rabino Shalomarush. Hay que empezar a vivir con emuná y gratitud, agradecimiento. Y entonces todas las puertas del cielo se te van a abrir y vas a recibir todo lo que necesitas. Gracias a Shem por todo lo que nos das. Gracias a por todo lo que no nos das, porque tú sabes que es todo para bien. Gracias a Shem por todo lo que nos das Alex gracias a Shem por todo lo que no nos das. Gracias a Hashem por todo, que Hashem nos ayude a vivir esta enseñanza y vivir el paraíso ya en este mundo, ya en esta vida y poder ver muy pronto nuestra redención personal y muy pronto también la redención del mundo entero con la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en Jerusalén y al llegar del verdadero Masías por primera vez y por siempre y para siempre rápidamente y en nuestros días. Amén.